¿Dónde está la gente que le gusta la changua? ¿Dónde está la gente que le gusta esos os? Venga, espere, ve, ¿yo por qué tengo esta acá? A ver. Ah, sí, señor. Vea. A ver, la lista del mercado. 2 cebollas como la señora de la primera fila, cabezona. 1 kilo de papa como la señora de la tercera fila, criolla. 1 aguacate como usted, maduro. Ah, que no esté como Milton, magullado. Oh, 1 yucas como usted, grandes y sabrosas. 1 arepa como la de... Ah, no, 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 no. No, 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 no. Paremos aquí, que sigue el chorizo y los huevos y me cierran el programa, me cierran el programa. Oiga, es que Jessica me mandó con la lista del mercado. Y ustedes se preguntarán, ¿mercar es fácil? No sé, es verdad, no, 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 es muy difícil. Eso es como contentar a una novia brava, eso tiene su técnica. El que merca con lista es porque tiene poquita memoria y poquita plata. Porque, y no, cuando llegue lo van a regañar. La persona que sabe mercar se reconoce porque sabe abrir las bolsas y empacar la verdura. Si me entiendes, el que sabe mercar eso es... ¡Ya! ¡Ay, papá! El novato mercando. Eso desenvuelve todo el rollo de bolsas, como si fuera a cerrar toda la sección de verduras. Lo ve boleando uñas, soplando, se moja los dedos con babas como si fuera a contar billetes. No, es en serio. Uno es más embalado que un mocho pegando stickers. No, no le hace la abre y la señora al lado. Ay, la abrió por el lado que no era. Quedó con 2 rotos. Lo que pasa es que le hice una bufanda de plástico a esa papaya, señora. Yo soy así. Yo merco así. Una persona experta mercando no se pone a inventar recetas raras. Ay, ¿qué será que llevamos un queso azul para probarlo? ¿Un arroz con leche con queso azul debe quedar delicioso? No, señor. Ah, lo más saludable para el bolsillo es no mercar con hambre. Porque usted merca con hambre, entra perdiendo. Usted antes de llegar a la caja ya debe un yogur. Y trae al vigilante detrás porque ya se ha tragado 3 uvas. Ah. ¿Sabe, mira? Cuidado con ese señor, cuidado con ese señor, hombre. Ese señor es... Un experto mercando agarra el carrito huesno. Y no el carrito con llanta boquinche. ¿Se han visto qué es ese carrito que tiene? Y yo, pero ¿para dónde va a mí el carrito? Mañana, mañana. Que ese carrito queda para un solo lado. Oiga, yo una vez agarré un carrito de supermercado tan malo que me hicieron una fotomulta. Ay, ¿qué le hago a la técnico-mecánica, ese maldito? Yo era chipper. Ah, era tan malo el carro que el empacador me dio la propina a mí. Vea. Una persona mercadora experta, con solo tocar, ya sabe para cuándo está el aguacate. Si el plátano le va a quedar chiquito. ¿En serio? Ah, hombre, a ver. Ay, 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 público, por favor. Estamos hablando del plátano, del hartón, de la persona experta para mercar. Una persona experta al supermercado, entra al supermercado, huele y dice, el quesito de la... Tercera nevera, mano izquierda, lleva 3 días vencido. Y sale un trabajador detrás de la nevera. Disculpe, señora, es que hoy me tocó repetir calzoncillo, qué pena. Le entendió. Un mercador experto, con solo mirar, sabe qué chocol tiene más pelos, qué mazorca trae más granos, sabe distinguir el perejil del cilantro. No es fácil, no es fácil. Digamos que el cilantro es el yo me llamo el perejil. En cambio, un inexperto, lo mandan, tráigame frutos secos y llega secando fresas con una toalla, o sea, gente que no sabe. Para mercar, yo recomiendo a ustedes, televidentes y televidentas, irse detrás de las viejitas. Ellas llevan años ensayando productos, comparando precios, mirando fechas de vencimiento. El carnicero le da la carne más fresca a las viejitas porque ellas ya no están en edad de mascar salchichón, ¿eh? ¿Cierto?
Claro, yo estaría ya esta señora viejita bien pulpa para la señora, ya no está para mascar. Además, las viejitas lo llevan a uno directo a las degustaciones. Ah, no, hay degustación. Aquí fue. Y uno está tratando de disimular, ¿no? Es que... Pero desde hace como 5 pasos ya uno tenía la hambre. Y uno se va volteando y... señorita, ¿cómo le va? ¿Y qué están ofreciendo? Uno ve, pero uno dice, ¿y qué están ofreciendo acá? ¿Qué hay para mí hoy? Señor, las degustaciones de Viagra fueron ayer. Por eso el decreto de hoy es... Mercar con esta inflación nos pone a comer poquito. Los platos son tan chiquitos como una degustación. Se merca con ilusión. Mas cuando uno está parado, pagando lo que ha comprado, con los precios por las nubes, siente uno que se le sube. Hasta aquí ese mercado. El que lo entendió, lo entendió. ¡Bienvenidos a Jesús Show! Bueno...